Chido, ¿eh? En la lucha, revolucionario de 1910, participan personajes como Emiliano Zapata, Francisco Villa, Otilio Montaño, Librado Rivera, entre otros. A la par de la marcha iniciada en la avenida Ventura Puente, hubo otro contingente del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo que inició otra. En esta movilización que inició en el obelisco a Lázaro Cárdenas con dirección al Centro Histórico de Morelia, los manifestantes vandalizaron varios negocios particulares, fachadas de bancos y demás establecimientos, así como paredes de edificios que se ubican cerca del monumento, fueron rayadas por los inconformes. Ahí plasmaron frases como «Alto al terrorismo de Estado», que replicaron en varias construcciones en rechazo al desalojo de un pasado plantón instalado en la Plaza Melchor Ocampo. La marcha es monitoreada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, pero esto no impidió que realizaran las pintas. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó